Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kale Kale Namarupe Krishna Avatara Namahoite Hoye Sarva Jagat Nishtara. Ese es un verso que encontramos en el Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 17:22, por su divina gracia Seva Kevedanta Swami Srila Prabhupada, sobre los pasatiempos del Señor Sri Krishna Chaitanya, una encarnación del Señor Sri Krishna. Este verso nos está revelando la importancia del canto del Santo Nombre y por qué los miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna siempre estamos cantando y repitiendo los nombres de Krishna. El verso dice que en esta era de Kali, la era de riña, engaño o hipocresía en la que vivimos, el santo nombre del Señor, el Mahamantra Hare Krishna, es la encarnación del Señor Krishna mismo. Simplemente por cantar los santos nombres de Krishna, uno se asocia directamente con el mismo Señor Supremo, Sri Krishna. Cualquiera que haga esto, ciertamente será liberado de las ataduras dentro de este mundo material. Ese es el proceso del canto del Santo Nombre, Krishna Nama Avatar. El Santo Nombre del Señor es una encarnación, por lo tanto tiene toda la potencia, el Santo Nombre del Señor tiene toda la potencia del mismo Señor Supremo en persona. Muchísimas gracias, Hare Krishna. Soy su servidor, Mohan Vilas Das. Espero que hayan disfrutado de este pequeño momento de la conciencia de Krishna. Gracias por permitirme entrar en sus espacios. Se los agradezco de corazón. Nos vemos en otra oportunidad. Jai, Hare Krishna.